días, jóvenes, bienvenidos, muchas gracias por el apoyo, por estar acá. Y bueno, de parte de la directiva no nos queda más que decir que estamos muy contentos por el corto tiempo que se tuvo para tener el técnico, poder traer a Miguel, porque realmente mucha gente nos decía, algunos técnicos o la mayoría de técnicos no van a querer venir, y Miguel, que era nuestra principal propuesta desde un principio, aceptó. Estamos muy contentos, sabemos que va a ser un gran trabajo y bueno, pues se los dejo a ustedes para que hagan su trabajo, ¿no? Muchas gracias. Miguel, tus primeras palabras para los jugadores, ¿cuáles fueron? Pues obviamente ponernos todos las pilas, ¿no? Yo no traigo la varita mágica, traigo trabajo, traigo determinación. Encuentro un extraordinario grupo, agradecidísimo con la directiva, con toda la gente que está aquí en Veracruz. Como dicen, no lo dudé ni un minuto porque analizas un grupo, hay un Antonio Mohamed, hizo un extraordinario grupo, hizo un equipo bueno, un equipo sano, y bueno, pues aprovechar lo que nos dejó Tony, está bien trabajado, está físicamente bien el equipo, entonces a darle duro y a conseguir resultados. ¿Quieres que este equipo sea como tú eras como jugador? Sí, eso es lo primero que va a hacer este equipo, se va a morir en la cancha, vamos a entregarnos al 100%, no vamos a escatimar en ningún esfuerzo para conseguir los resultados y seguro de que este equipo se va a salvar del problema que tiene. ¿Santos primer rival? Sí, partido, como todos van a ser difíciles, hoy no puedo decirte que uno va a ser más que otro porque nosotros no podemos escatimar en pensar qué equipo es más difícil que otro, para nosotros todos los partidos los tenemos que encarar de la misma forma. Y bueno, conseguir el principal objetivo, que es salvar el equipo del descenso. Miguel, ¿has escuchado la crítica que sobre ti ha vertido la prensa nacional, en el sentido de que cómo es que agarras Veracruz? Bueno, me parece que cuando uno está preparado, tiene que enfrentar cualquier reto. Pues yo no puedo quedarme en mi casa, esperar a que vengan los equipos llamados grandes a buscarte, y si no te buscan, te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Vino Veracruz, vino con una gran determinación, como dije, estoy muy agradecido con Alberto y con Gonzalo y con toda la más gente de la directiva que tenían en la idea que yo fuera el técnico, y bueno, pues afortunadamente arreglamos lo principal, que era lo deportivo, les pareció una buena idea lo que yo tenía, y bueno, después lo económico no hubo tanto problema, ¿no? ¿Jugarás distinto como jugaste con Monterrey? Primero vamos acá a jugar ordenados, vamos a tener un equipo ordenado. A mí me gusta jugar ofensivo, pero uno no tiene que comer vidrios. Hoy hay que sacar puntos, hay que empezar a darle solidez y por supuesto con puntos y resultados el equipo va a irse fortaleciendo mentalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo de contrato?